Yo creo que el grupo lo está poniendo en condiciones de poder hacer este gol, porque si no me equivoco fueron las dos jugadas de Romero que fueron muy profundos y le hizo el pase a él para que pueda convertir. Está en un gran momento, el equipo de mitad de cancha está un gran momento. No tenemos que fallar como fallamos en el primer tiempo, porque Yuri también tuvo una ocasión muy clara. Tuvimos ocasiones para no estar tan preocupado como estuvimos. Pero después el equipo respondió muy bien en mitad de cancha y poniendo en condiciones a Yuri que convierta dos goles, porque el equipo el que está funcionando y lo está poniendo en condiciones a todos. Como lo está haciendo Romero, lo está haciendo Tales, lo está haciendo Nefi. Estamos en un funcionamiento para que Yuri y todos los atacantes puedan convertir goles. ¿Para vos? Una voz de cuenta que yo fui a hacer para mejorar el Fortaleza, me sacaba perdiendo a Castelo, pelo preparado brasileiro. A gente que tirava como é diferente o Corinthians de 24, naquela altura na zona de rebaixamento, e o Vasco de 23. E você falou, um goleador em grandes momentos. Hoje, depois desses meses, o Iroberto assumiu hoje a artilharia do Campeonato Brasileiro. No sistema de entendimento, já tem uma grande centroavante como o Verete. Se o Iroberto é hoje o melhor centroavante do futebol brasileiro, independentemente da sua resposta, qual a importância da permanência dele para 2025 no seu planejamento em Corinthians? Bueno, para nosotros es un jugador muy importante. Con lo que respecta al año que viene, todavía no se resolvió nada. Creo que tenemos algo muy importante de hacer, que es terminar de la mejor manera y lo más arriba posible. Sabemos que cuando uno tiene un goleador, te voy a dar un ejemplo, cuando uno tiene un goleador, en mis equipos siempre he tenido gente para poder conseguir resultados y conseguir grandes objetivos, tener grandes goleadores. Todo, me tocó estar en Vasco, estuve muy feliz con Vergetti y hoy tenemos tanto Romero, Tales, Memphis, tenemos y Yuri que está en un gran momento y feliz por él, feliz porque el club está rindiendo de la mejor manera, pero todo el objetivo que del 2025 hay que hablar. Obrigado, Ramón. Obrigado.